El mundo está al borde de una posible pandemia de hambre. Así lo advirtió el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. A finales del 2019, 135 millones de personas vivían con niveles de hambre extremos. Pero a causa de las cuarentenas por el COVID-19, es probable que ese número aumente a 265 millones de personas. ¿Qué países están en mayor riesgo de la hambruna, de la que advierten los especialistas? Yemen. Incluso antes de que comenzara la guerra en Yemen, el país era el más pobre del mundo árabe. República Democrática del Congo. Más del 15% de la población del país sufre de inseguridad alimentaria grave, lo que significa que se encuentran entre las 30 millones de personas que dependen casi por completo de la ayuda que reciben. Sudán del Sur, el país más joven del mundo. La medida estaba destinada a marcar el final de una larga guerra civil, pero el país cayó en un conflicto violento tan solo 2 años después. Afganistán, otro país devastado por los conflictos. Había sufrido casi 2 décadas de guerra cuando Estados Unidos lo invadió en el 2001. Venezuela. El país ha perdido más de un 50% de su Producto Interno Bruto desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia. Una contracción de la que la economía ha tenido consecuencias sobre la alimentación de los venezolanos. En México empiezan a presentarse signos que muestran una debilidad en las capacidades de gestión del actual gobierno, que han repercutido en un pésimo manejo de la pandemia y el desabasto de combustible, gas y energía eléctrica. Algunas zonas de nuestro país presentan ya problemas de desabasto de alimentos. Si el gobierno no toma las medidas correctas para reorientar el gasto, México podría entrar a una crisis generalizada de escasez alimentaria y padecer una pandemia de hambre similar a la que se vivió en México durante la Revolución de 1910. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Look MX.